Hola, ¿qué tal? Para comenzar con el video, introduciremos el concepto de valor posicional, que se define como: es el valor que toma un dígito de acuerdo con la posición que ocupa dentro del número, ya sean las unidades, las decenas, las centenas, entre otros. Donde cada unidad vale 1, cada decena vale 10, cada centena vale 100, cada unidad de 1000 vale 1000, cada decena de 1000 vale 10.000 y cada centena de 1000 vale 100.000. Ahora bien, a continuación veamos algunos ejemplos en el tablero posicional, donde comenzaremos identificando la columna de las unidades, la columna de las decenas, la columna de las centenas, la columna de las unidades de 1000, la columna de las decenas de 1000 y la columna de las centenas de 1000. Y en la última columna escribiremos el número. Muy bien, como primer ejemplo tenemos el dígito 4 y el dígito 5, donde el valor 4, como está ubicado en la columna de las unidades y estas tienen un valor de 1, conservamos ese valor. Y el dígito 5, como se encuentra en la columna de las decenas y estas tienen un valor de 10, este valor se transformaría en 50. Luego, sumando 50 más 4, nos quedaría 54. Siguiente ejemplo, tenemos el dígito 9, el dígito 3 y el dígito 2. De forma similar, el valor 9 se encuentra en la columna de las unidades y como estas tienen un valor de 1, conservamos el número 9. El dígito 3, como se encuentra en la columna de las decenas y estas tienen un valor de 10, el número se transforma en 30. Y el dígito 2, como se encuentra en la columna de las centenas y estas tienen un valor de 100, este se transforma en 200. Luego, sumando 200 más 30 más 9, obtenemos el número 239. Siguiente ejemplo, tenemos el dígito 7, el dígito 8, el dígito 1 y el dígito 6. Muy bien, como el 7 corresponde a la columna de las unidades y estas tienen un valor de 1, conservamos el número 7. El valor 8, como se encuentra en la columna de las decenas y estas tienen un valor de 10, el número se transforma en 80. El valor 1, como se encuentra en la columna de las centenas y estas tienen un valor de 100, el número se transforma en 100. Y el valor 6, como se encuentra en la columna de las unidades de 1000 y estas tienen un valor de 1000, este se transforma en 6000. Luego, sumando 6000 más 100 más 80 más 7, el número sería 6187. Siguiente ejemplo, el dígito 5, el dígito 6, el dígito 4, el dígito 2 y el dígito 8. Muy bien. Como el valor 5 se encuentra en la columna de las unidades y estas tienen un valor de 1, conservamos el número 5. El valor 6, como se encuentra en la columna de las decenas y estas tienen un valor de 10, entonces el número se transforma en 60. El valor 4, como se encuentra en la columna de las centenas y estas tienen un valor de 100, el número se transforma en 400. El valor 2, como se encuentra en la columna de las unidades de 1000 y estas tienen un valor de 1000, el número se transforma en 2000. Y por último, el valor 8, como se encuentra en la columna de las decenas de 1000 y estas tienen un valor de 10.000, el número se transforma en 80.000. Luego, sumando 80.000 más 2000 más 400 más 60 más 5, tenemos el número
82.465. Muy bien, y veamos un último ejemplo. Tenemos el dígito 8, el dígito 2, el dígito 9, el dígito 7, el dígito 3 y el dígito 4. Luego, como el valor 8 se encuentra en la columna de las unidades y estas tienen un valor de 1, conservamos el número 8. El valor 2, como se encuentra en la columna de las decenas y estas tienen un valor de 10, se convierte en 20. El valor 9, se encuentra en la columna de las centenas y estas tienen un valor de 100, el número se transforma en 900. El valor 7, se encuentra en la columna de las unidades de 1000 y estas tienen un valor de 1000, el número se transforma en 7000. El valor 3 se encuentra en la columna de las decenas de 1000 y estas tienen un valor de 10.000, el número se transforma en 30.000. Y por último, el valor 4 se encuentra en la columna de las centenas de 1000 y estas tienen un valor de 100.000, el número se transforma en 400.000. Luego, sumando 400.000 más 30.000 más 7.000 más 900 más 20 más 8, obtenemos el número 437.928. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre valor posicional de números naturales hasta 6 cifras como parte del curso de los números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.